Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Buenos días a todos, un saludo fraterno desde la ciudad de Nueva York. Al fondo están escuchando el himno nacional dominicano, más parte de los locutores de la voz dominicana cuando hicieron el llamado hace 54 años, hoy, a la revolución de abril de 1965 en la República Dominicana. De esto vamos a hablar más adelante, vamos a ampliar, damos los buenos días, recordar a hombres y mujeres que lucharon para defender lo que los políticos destruyeron, hombres y mujeres que dieron lo mejor de ellos hace 54 años hoy, y que un grupo de ladrones, de sinvergüenzas y de hijos de la gran puta destruyeron, sin importarle el sacrificio y la sangre que el dominicano derramó para buscar la libertad. Una libertad que fue demolida por el más bandido de los políticos dominicanos que tenemos, que es Hipólito Mejía. Ese es el culpable de todo lo que hoy estamos viviendo los dominicanos. Estamos donde quiera que estés. Con noticias locales, nacionales e internacionales. Bien, buenos días, doctor Balcácer. Buenos días. Muchas informaciones, conmemoración de un aniversario más de la revolución de abril de 1965. Daremos los titulares y otro detalle en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Bien, gracias a los compañeros que ya están en la plataforma, están con nosotros en este momento. Vamos a pasarlo acá para saludar a los muchachos que ya han entrado a formar parte de este día. Anne Rachel Mercedes, gracias, buenos días, Anne. Pilar Santo, buenos días. Yubelkis Castillo, Yannis Espinal, Paula Delgado Martínez, gracias por acompañarnos. A la diputada Ana Hilda Vargas, Vega Teddy Nicauli, gracias. Buenos días, Maricefa Reyes, Paula Delgado Martínez, gracias, Paula. A Pilar Santo, buenos días. Buen día, maestro, feliz cumpleaños para usted, que solo bendiciones lleguen a su vida hoy, que lo cumpla feliz. Muchas gracias, Marisela, Maricefa Reyes, Ana Hilda, gracias por todo. Bien, Katia Russo, gracias, buenos días, Katia. Vega Teddy Nicauli, bacalao con papas, buenos días a Mari Polanco. Bien, el programa comienza, los titulares principales que en estos momentos nos envían los compañeros de las diferentes redacciones de periódicos y centros audiovisuales, dicen al menos 51 muertos en Sudáfrica a causa de inundaciones y aludes. Ministro ruso asegura que Venezuela está sometida a una presión externa sin precedente. Kim Jong-un llegó hoy miércoles a Rusia para una reunión con Vladimir Putin. Al menos 15 muertos en una explosión en feudo opositor en el norte de Siria. Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México y enviar más militares para resguardar la zona. Dramático balance de los atentados en Sri Lanka. Cifra de muertos aumentó a 359. Fiscal de Perú niega que Odebrecht haya exculpado al expresidente Alan García. Confirman detención para exfuncionarios de Alan García por el caso Odebrecht. Le rebajan la condena a Lula en Brasil.
impactante. Madre e hija transmitieron en Facebook antes de ser asesinadas. En Venezuela, Milos Alcalay destaca la participación de Gustavo Tarret en la OEA. Guaidó anuncia que embajadores abordarán en Colombia la protección de activos. Sube a 359 las cifras de fallecidos en los atentados por Sri Lanka. También en Venezuela, la ayuda humanitaria gestionada por el narcorrégimen chavista no va a ayudar a Venezuela. Aseguran que en Venezuela escasea el 90% de los medicamentos para tratar el mal de Parkinson. Franklin Virgües revela cómo nació el personaje del Tic Tac. Siguió el ejemplo de Marco Music y Javier Jala La Madrid. Bueno, en Venezuela está eso. Vamos a ver, acá en Nueva York, jueces conservadores del Supremo presionan para incluir preguntas de ciudadanía en el censo 2020. Plan de renovación de Fulton House de Chelsea preocupa a inquilinos. Al menos 130 líderes de Boy Scouts abusaron de menores en New York City. Hispano de 24 años al ganar los 768 millones del Powerball es un sueño que no creí que podía pasar. Mamá se equivoca con la edad de un hijo y gana 78 mil en la lotería. Maestros de Florida podrán portar armas en clase. En Rusia, en cambio, los principales titulares de los periódicos: cumbre histórica, Kim Jong-un llega en tren blindado a Vladivostok para reunirse por primera vez con Vladimir Putin. El ejército de Facebook contra las noticias falsas. ¿Quién lo financia y por qué? Maduro resalta que tiene todo el control del gobierno. Después de 3 meses de la autojuramentación de Guaidó. Ay, Dios. En Nicaragua, el periódico La Prensa dice que el Banco Nacional de Nicaragua está muerto financieramente tras las sanciones de Estados Unidos. Dictadura orteguista tranca de nuevo las negociaciones. ¿Qué más tenemos en Nicaragua? Régimen orteguista raciona agua y luz a presos políticos en la cárcel Modelo. Nuncio apostólico sobre salida de Monseñor Silvio Báez. Es una decisión personal del Papa que yo desconozco las razones. Noticias del mundo. ¿Qué pasa en Dominicana, David? A 54 años de aquella revolución constitucionalista, aún persisten causas que motivaron aquel trágico acontecimiento que le costó a la República Dominicana la intervención de fuerzas armadas extranjeras en franca violación a la soberanía nacional y a la independencia del pueblo dominicano. Miles de dominicanos murieron en aquel entonces. Obrero de la planta eléctrica Catalina mantienen paralizados. Dicen ni un pan en pro de su laborales, acusan el código del trabajo. Abogado de los imputados en el caso de May, así como dirigente de la oposición, se sienten alarmados por la intervención de sus teléfonos. El Ministerio Público ha hecho mala práctica de esta situación, según alegan juristas especialistas en asuntos constitucionales. Una parte importante del Partido Revolucionario Dominicano descartan llevar a un juicio político ante la Cámara de Diputados a los jueces del Tribunal Administrativo y Electoral. La sentencia suspende la última convención de esa organización por falta de quórum y
de Santiago solicitando agua y otras reivindicaciones sectoriales. Estas y otras informaciones las daremos en el transcurso de la programación. Adelante, Bolillo. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. En el día de hoy, en la ciudad de Moca, el ayuntamiento municipal, después de ponerse de acuerdo ante una barrabasada que se cometió, finalmente decidió nombrar este 24 de abril el ayuntamiento del municipio de Moca con el nombre del insigne munícipe y 7 veces alcalde del municipio, gloria inmortal de abril y gloria inmortal de las manaclas, amigo personal de Manolo, un gran revolucionario, un gran deportista, un gran ser humano, un gran ambientalista, un gran hijo de Moca, un mocano a carta cabal, un político sin dobleces, un hombre que sembró de luces y le dio lustre al pueblo que nos vio nacer, un hombre amigo de todos y que se dio el lujo de llevarle serenatas a aquellos que eran sus adversarios políticos y que no tuvo un enemigo conocido al menos, pero más aún, el hombre que habiéndolo dado todo, el pueblo no le tributó el crespón que merecía, no le dio en su última morada el apoyo, no le devolvió todo lo que él hizo por el pueblo de Moca. Muchos a distancia lloramos la partida de este hombre y también sentimos tristeza cuando la sala capitular aprobó que el nombre de este insigne mocano llevara o fuera colocado al edificio del honorable ayuntamiento municipal por una rebatiña política y por una majadería de estúpidos e ignorantes políticos de última hora que han surgido en Moca, que lo único que tienen es diarrea líquida en la cabeza. Pero por suerte, esos diarreicos se pusieron de acuerdo y sumaron conceptos con lo que habían presentado la propuesta. Y hoy finalmente, el ayuntamiento de Moca, a partir de unas cuantas horas, comenzará a llamarse Ayuntamiento Municipal Dr. Rubén Lulo. Rubén, con quien compartimos, con quien trabajamos, a quien adoramos, a quien quisimos como un padre, como un hermano, con quien hicimos y plasmamos proyectos que favorecieran al pueblo. Pasarán muchos años, para romper el récord de aportes a la sociedad mocana que hizo Rubén Lulo. Tanto Rubén como Pantaleón Salcedo, Guava, Pilo, son dos símbolos idos a destiempos y que recordamos. Ojalá que hoy, cuando se vaya a develar, cuando se vaya a develar el busto que va a aparecer en uno de los de las laderas del ayuntamiento, ojalá que esté allí la viuda de Rubén Lulo, doña Tervia Liriano, y que el ayuntamiento le tribute el respeto que doña Tervia se merece
Porque si Rubén llegó donde llegó y si fue lo que la historia hoy registra de él, gran parte de ese legado se lo debemos a una mujer que en silencio y firme siempre estuvo dándole el espaldarazo al esposo. Desde aquí yo quiero felicitar a doña Tervia, quiero felicitar a Rubencito, quiero felicitar a Tervia Fajime y también a Orquídea Lulo. Orquídea, que parece tiene aspiraciones políticas como su padre, aunque últimamente he visto que ha estado un poquito lenta en eso, pero tiene la sangre, tiene la historia de su padre y tiene los documentos inéditos que no salieron porque la muerte sorprendió al tibú, como le decían sus más cercanos. Rubén sembró deportes y lo hizo bien. Sembró conciencia y lo hizo bien. Sembró historia y lo hizo bien. Nos enseñó a muchos el camino del bien y lo hizo muy bien. Felicitamos a los que tuvieron la iniciativa para que hoy el Ayuntamiento de Moca lleve el nombre de Rubén Lulo. También me anoto ese punto, porque en 1978, junto a Miguel Cruz Tejada, Tony Genao y Danny Rojas, también nos acompañó en esa ocasión, 1978, el finado Julio César Pérez, la Maceta, fuimos los responsables de la ceremonia de la toma de posesión de la sindicatura de Moca del PRD de Antonio Guzmán Fernández. Y allí se nos dio el trato que solía darle Rubén Lulo a sus amigos. Muchos años después puedo decir que me siento orgulloso de haber sido uno de los alumnos aventajados de Rubén Lulo Gite. Felicitaciones a su familia. Adelante, doctor. De Rubén Lulo se puede decir muchas cosas. Rubén Lulo, desde su juventud, desde los primeros años de juventud, hasta el año en que culminó su vida en este plano terrenal, fue un hombre de éxito y un hombre de grandes aportaciones. Es decir, que la sociedad mocana no debe sorprenderse que hoy se unificaran todos los regidores y por fin decidieran darle el nombre a ese palacio de la municipalidad, darle el nombre de Rubén Lulo a ese palacio de la municipalidad. Eso es lo que se llama justicia en cuanto al reconocimiento que se lo merece, que se merece de por siempre Rubén Lulo Gite. Hay que agregar que Rubén Lulo Gite, en el año 1978, independientemente de que fuera electo alcalde de la ciudad de Moca, también en ese mismo año hizo el esfuerzo y lo logró de instalar la primera universidad en Moca, como fue la Universidad Mundial Dominicana. Fue también rector de la misma y con esa institución académica le dio paso a un sinnúmero de jóvenes que hoy en día son prósperos profesionales de diferente disciplina.
equipo a Puerto Rico y allí triunfó, como lo había hecho también en toda la República Dominicana. Rubén fue un excelente viceministro o subsecretario de deporte que lo dio todo por el país, principalmente en el área deportiva, en el voleibol. Rubén Lulo, son muchas las cosas que hay que mencionar. También escribió sobre la memoria de un sinnúmero de gente del pueblo que fueron, que habían sido marginados o excluidos por los grupos sectarios y oligárquicos que no quieren dar espacio a las generaciones que avanzaban y que lo han mantenido también estancadas. Por eso Rubén Lulo se preocupó y logró en alguno de sus textos resaltar figura ligada a la industria del tabaco, a la industria de la zapatería, a la industria de la desabolladura y pintura y otros oficios técnicos y vocacionales. Eso es también uno de los méritos que tiene ese ilustre mocano, que hoy se le entrega a la ciudad de Moca su nombre ya de por vida a través de ese edificio de la alcaldía municipal. Qué bueno que por fin los regidores se unificaron, como pudieron haberse unificado para hacer otras obras de esta misma importancia que hoy con orgullo exhibimos, como es el nombre Rubén Lulo Yente, que llevará el edificio que aloja el ayuntamiento del municipio de Moca. Qué bueno, enhorabuena, y un día tan memorable como este día de la Revolución de abril de 1965. Qué bueno que ese hombre, que también en el año 1963, en noviembre del 1963, tuvo el valor de llevar las armas con que adquirieron uso los guerrilleros de Manolo Tavares Justo, que se alzaron por la jurisdicción de las Manacras en Santiago. Ahí estuvo Rubén depositando esas armas para que esos muchachos combatieran a los que le habían dado el golpe de Estado a Juan Porsche el 25 de septiembre del 1962. Nosotros hoy recordamos a Rubén por muchas cosas. Esa es una de ellas, como fue también la solidaridad que tuvo Rubén Lulo desde Moca enviando logística, principalmente avituallamiento, para los que estuvimos en la Guerra Patria, estuvimos en Santo Domingo, específicamente en Ciudad Nueva. Rubén constantemente enviaba camiones de víver, toallas, ropas, sábanas, muchos utensilios que le servían a los combatientes. Siempre fue un hombre solidario, como fue solidario también en la preservación del medio ambiente en Moca. Fue el único capaz de comprar 12 camiones compactadores para mantener a una ciudad limpia, sana y alegre. Fue el alcalde que más plazoleta y parque levantó en todo el casco urbano y suburbano. Fue el hombre que mantuvo
Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. 24 de abril, 54 aniversario del inicio de la revuelta del 65. Cuenta la historia que la Guerra Civil Dominicana de 1965 constituye uno de los hechos más relevantes en la reciente trayectoria histórica, valga la redundancia, de la República Dominicana. El conflicto se inicia cuando un grupo de oficiales jóvenes se propone restaurar el gobierno constitucional del destituido presidente Juan Bosch, primer gobierno elegido democráticamente en las urnas tras el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. El profesor Juan Bosch está derrocado 7 meses después de haberse juramentado como presidente constitucional, el primer presidente electo democráticamente luego de los 30 años de la dictadura. El 24 de septiembre de 1964, por una facción de las Fuerzas Armadas lideradas por Elías Wessing y Wessing, esto sucede tras la promulgación de la Constitución de 1963, que establecía, entre otras cosas, la libertad religiosa y de expresión, la libertad política, el derecho a la vivienda, la igualdad entre hijos naturales y los nacidos bajo matrimonio, así como el retorno de los disidentes políticos y exiliados durante el régimen trujillista. Prohibía además los monopolios, la aprobación de extensivas tierras y otros tantos proyectos innovadores que provocaron que diversos sectores acusaran al profesor Bosch y a su gobierno de comunista. Asestando el golpe, Bosch sale al exilio a la isla de Puerto Rico. Sale con el auspicio de los partidos minoritarios que perdieron en las elecciones de diciembre. Las Fuerzas Armadas nombran un triunvirato para gobernar el país, presidido por Emilio de los Santos e integrado por los doctores Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillat. El 29 de noviembre de 1964, la agrupación política 14 de junio se levanta en armas en las montañas dominicanas, declarando la guerra abierta contra el triunvirato. El 21 de diciembre, Manuel Aurelio Tavares Justo, líder del movimiento y viudo de Minerva Mirabal, asesinada por el régimen trujillista, es fusilado en la sección Las Manaclas, en la Cordillera Central, lo que provoca una gran indignación popular y motiva, por otra parte, la renuncia del presidente del triunvirato, Emilio de los Santos. En el levantamiento guerrillero mueren 32 dirigentes militantes de la agrupación política 14 de junio. Con el ascenso del doctor Donald Rick Cabral a la presidencia del triunvirato, la situación económica del país se deteriora, se llegan a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, mientras que la miseria que sufrían los sectores marginados se agudiza. Por otro lado, la corrupción administrativa motivaron a un grupo de jóvenes oficiales que bajo la coordinación del brillante y joven oficial coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez se sumieran en actividades conspirativas en los cuarteles con el fin de atender el clamor popular cada vez más poderoso, exigiendo la Constitución del 63 sin elecciones. Así hicieron sucumbir al triunvirato presidido por el doctor Rick Cabral. El sábado 24 de abril de 1965, el campamento militar 16 de agosto,
ubicado en la autopista Duarte y el 27 de febrero en la margen oriental, se rebelan contra el gobierno de Rick Cabral. El doctor José Francisco Peña Gómez, hablando por una emisora de radio, arenga al pueblo a levantarse en armas y lanzarse a las calles en apoyo al golpe de Estado perpetrado contra el triunvirato y de ese modo restablecer la constitución de Juan Bosch. Este llamado fue suficiente para que el pueblo se desbordara en las calles, proclamando su apoyo a la acción y reclamando el retorno a la constitucionalidad. Un grupo de militares rebeldes leen una proclama donde exhortan al pueblo a respaldarlos. En la noche, Donald Rick Cabral habla al país con el fin de conseguir que los rebeldes depusieran las armas. El domingo 25 de abril, en las primeras horas de la mañana, los militares constitucionalistas entran a la ciudad de Santo Domingo y obligan a renunciar a Rick Cabral. El pueblo se lanza a las calles, ocupando el Palacio Nacional de Gobierno en respaldo del contragolpe de Estado. En la sede del Partido Nacional, un grupo de militares forma el Comando Militar Revolucionario, encabezados por los coroneles Vinicio A. Fernández Pérez, Giovanni Gutiérrez Ramírez, Francisco Alberto Caamaño de Ño, Eladio Ramírez Sánchez y Pedro Bartolomé Benoit, que asume el poder a las 10 y 30 minutos de la mañana de aquel domingo 25 de abril. Esa misma noche se traslada el poder a una autoridad civil en la persona del doctor Rafael Molina Ureña como presidente provisional y quien había sido el presidente del Senado durante el gobierno de Bosch. Momentos después, se anuncia el restablecimiento de la Constitución del 1963 y el regreso del profesor Bosch ese mismo día desde Puerto Rico. Sin embargo, en la base aérea de San Isidro, en el llamado Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEFA, los generales Elías Wessing y Wessing y el general Antonio Inver Barreras se oponen al retorno de Bosch y el restablecimiento de la Constitución del 1963. De inmediato comienzan los bombardeos y los ametrallamientos aéreos al Palacio Presidencial y otras posiciones de los constitucionalistas. Las organizaciones populares exigen que se le entreguen armas al pueblo, el cual ya se había volcado a celebrar el retorno de la institucionalidad al país. El lunes 26 de abril, durante toda la mañana, continuaron los bombardeos al Palacio Nacional y otras zonas de la ciudad en la base militar de San Isidro, a 40 kilómetros de la ciudad capital. El general Elías Wessing y Wessing se mantiene firme, preparando la entrada de sus tropas a Santo Domingo. El martes 27 de abril, la Marina de Guerra, hasta ese momento neutral en el conflicto, se une a las fuerzas de Wessing y sus barcos bombardean al Palacio Presidencial, donde se encontraba el presidente provisional Rafael Molina Ureña. La Fuerza Aérea arrecia sus bombardeos contra la ciudad. Para contrarrestar los bombardeos, los constitucionalistas instruyen al pueblo que ponga espejos encima de las casas para que los reflejos molesten a los pilotos mientras los aviones bombardeaban la ciudad. La presidencia provincial emite un comunicado. El Poder Ejecutivo hace de conocimiento público que en virtud de haberse establecido la vigencia de la Constitución del 63, que consagra en su artículo 66 la imposibilidad de expulsar del país a ningún dominicano, todos los nacionales que fueron arbitrariamente desterrados de la República pueden regresar libremente al suelo patrio. Se hace observar al expresidente Joaquín Balaguer, que en esos momentos estaba exiliado, que podía retornar a la brevedad posible al país
para hacerle compañía a su madre, que ya estaba en su lecho de muerte. Todo ya es historia, todo ya es pérdida de tiempo, todo ya es letra muerta para la historia. Culpable hoy el PLD, todo lo contrario de lo que propuso Juan Bosch en el 63, ellos lo están haciendo. Y todas las diabluras de lo que se opusieron a Juan Bosch, ellos también lo están haciendo. Corrupción, sicariato, tropelías, robos a granel, un partido sin pies ni cabeza, una entelequia para hacer millonarios a estúpidos ignorantes que en nombre de la democracia han destruido el país. Y toda la culpa de esa vaina que se ha leído y que se ha visto la tiene nada más y nada menos que Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, que se prestó a hacer diabluras, y cuando el pueblo necesitó que él diera el apoyo real, entonces el tipo se rajó como una guinea y asumió su rol de payaso. Payaso que todavía hoy sigue inventando cosas, haciendo cuentos de camino, y con una élite, una mafia que lo bordea, haciendo diabluras con el gobierno y coqueteándose con el gobierno. Ese Hipólito Mejía, traidor, enemigo del desarrollo del país, enemigo del desarrollo de la patria, ese Hipólito Mejía es el culpable de que los dominicanos estemos como estamos. Y es el culpable porque es ese Hipólito Mejía el que con unas simples palabras contribuyó a que la corrupción continuara al galope, cuando dijo que nadie le tocara a Lionelito, el verdadero padre de la delincuencia de Estado dominicano. Ese Leonel Fernández que exhortó y arengó a su gente a hacerse rico en 4 años y olvidarse de lo demás. Ese Leonel Fernández que se prestó a hacerle el juego a un grupo de ladrones en confabulación con lo más oscuro de Haití. Y hoy pagamos las consecuencias de esas cosas. Ese Hipólito Mejía y ese Leonel Fernández no merecen cárcel, merecen una soga, pero una soga en el puente Duarte de Santo Domingo. Porque si hoy estamos viviendo la de Caín, se la debemos a ellos dos. Si hoy Danilo es lo que es y le ha dado curso a su resentimiento, ese resentimiento, esa carga de amargura que ha volcado en contra del pueblo, se debe precisamente a que, como dijo, el Estado me venció. Y ahora él no solamente venció al partido con su Estado, sino que destruyó al país desde su Estado, siendo y convirtiéndose en el presidente más corrupto, más mentiroso y el tipo con menos visión de desarrollo. Un hombre que todavía en el siglo XXI, con una tecnología galopante, habla mentiras creyendo que la gente no va a seguirle la palabra para demostrarle lo contrario, porque están todavía en la edad de piedra. Pero más que ellos, más que esos tres sinvergüenzas, todos esos partiditos que bordean el país también son responsables del desastre que vive la nación. Porque buscando pesos se han vendido cual putas sin panties a cualquiera que esté en el poder. Pero peor que los partidos, peor que los políticos y peor que los bandidazos de Leonel, Hipólito, Miguel Vargas Maldonado y ese grupo, peor que todas esas ratas, esas alimañas, esas ladillas humanas, peor que toda esa basura, es nuestro propio pueblo, que no ha sabido empoderarse,
que perdieron el norte, que perdieron la brújula, que no conocen la historia, que se han dejado engatusar con un bonogá, con un bono mierda, como dice David. Un pueblo que no ha sabido levantarse, un pueblo maleducado, un pueblo que solamente piensa en la chercha, en el juego, en la jarana. Entonces así no se avanza, así no se crece. Y nos van a pasar frío un cambio constitucional para que el mismo grupo de delincuentes comunes apandillados en Palacio, con Danilo Medina a la cabeza, con Montalvo y con la chicharra de Rodríguez de Marchena, nos van a terminar de demoler. Y si el pueblo no despierta, serán un cementerio de hombres vivos, sin futuro alguno. Si esa juventud no se distancia de la situación donde está ahora y toma un cambio sostenido en favor del futuro de ellos, no hay nada que buscar, porque los hombres que pueden salvar el país ya son viejos, desvalidos y muchos, la mayoría enfermos. En tal sentido, no hay manera de que el pueblo crezca mientras estemos esperando que nos den 500 pesos, un mulo de pollo, un picapollo, una botella de romo, que nos estén haciendo cuentos de camino y hablándonos mentiras. No puede haber crecimiento en un país que la prensa no existe. Un pueblo sin prensa pierde los oídos, pierde los ojos y pierde la lengua. En tal sentido, hay que comenzar a apuntalar periodistas para ahorcarlo también en los parques. Porque si hoy la patria, aparte de esos políticos, está como está, se debe a periodistas, periodistas como Eury Cabral, como Martínez Pozo, como José La Luz, como el viejo Álvaro Arbelo, ¿eh? Periodistas asalariados que de la noche a la mañana se hicieron millonarios, ¿eh? Como Félix Reina, y un paquetón de bandidos que quieren vender una imagen, o como sinvergüenzas como el Pachá y otro grupo aquí en Nueva York, que por cierto se comenta hoy en la ciudad que al Pachá y a otro personaje de Nueva York le dieron 30 mil pesos para apuntalar supuestamente a los periodistas a la actividad que se piensa hacer en el United Palace, como burla a los dominicanos. Le meten una vaina de que de las obras que ha hecho este bandido de Danilo, cuando todo el mundo sabe que el pasaje más caro lo tenemos nosotros. Da pena la cantidad de impuestos que se le pone a un pasaporte, a un vuelo, la cantidad de impuestos que le ponen a un vuelo. Aquí tengo una copia de un vuelo de impuestos, República Dominicana, taxe, $20 por un lado, cargo de transportación, 190, seguridad por el septiembre 11, 560, transportación de taxa dominicana, 34,20. Transportación de tasas de Estados Unidos, $30. Infraestructura del aeropuerto, 32,60. Y así te meten un pasaje que cuesta $90. Los restantes solamente de pago de impuestos al gobierno dominicano. Y vienen a meternos a una actividad en el United Palace, un grupo de bandidos oportunistas, a racabaca, como dice Trifolio, ¿eh? A exhibirnos esa vaina cuando lo primero que hacen es que nos estrangulan en los vuelos. Y bien que le pase a los dominicanos, porque lo único que conocen es la República Dominicana. Váyanse para otros países. Si usted le manda 100 pesos a la familia, mándele $20 mensuales para que usted vea lo que va a pasar. Contribuya ignorando el país, porque no han sacado la hiel solamente de impuestos. Se paga más impuestos con lo que cuesta el vuelo. Y eso no puede ser. Pero de todas maneras, eso es tema para otra ocasión. Ahora mismo vamos a escuchar, y luego le damos paso a David para que haga su análisis. Vamos a escuchar parte de lo que fue la historia de la revolución. Pequeñas y
espaldas a la fuerza bruta del invasor extranjero y a la actitud negativa de sus eternos enemigos. Pero si grande es nuestro enemigo, mayor es nuestro arrojo y decisión de salvar a la patria y devolverle limpio de manchas y bochornos la dignidad de su bandera y la pureza. La voz del pueblo se hizo libertad en abril de 1965. Nuestra emisora, conocida en esa época como Radio Santo Domingo Televisión, fue escenario desde el 24 de abril de fuertes enfrentamientos entre oficiales leales al triunvirato y el movimiento militar constitucionalista. El presidente del triunvirato, Donald Ray Cabral, silenció por la fuerza a la radiotelevisora, luego de emitir proclamas en las que llamaba al pueblo dominicano a defender la democracia y a tomar las armas, apresando a los locutores y enviándolos al Palacio de la Policía, censura que duró poco tiempo. Esa misma tarde, el capitán Héctor Lachapelle Díaz, al frente de los militares constitucionalistas y con un grupo de locutores, recuperan a Radio Santo Domingo Televisión. Y desde entonces, la emisora, minuto a minuto, se mantuvo con la antena de transmisión en alto para que se escuchara el eco de la patria pidiendo democracia absoluta. Hoy informan que de la China Amado García Guerrero con la Concepción Bona, la policía, los cascos blancos, no están amedrentando al pueblo, no están ametrallando al pueblo. Asesinando. El Amado García Guerrero con Concepción Bona. Están ametrallando. Y nos informan que desde el puente están también ametrallando. Así es que esto tiene que definirse definitivamente la situación de la policía. Con permiso. A todas las personas residentes en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo en el centro de la ciudad, la consigna es colocar espejos en las azoteas. Con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos, no pueden volar por los reflejos. Espejos en todas las azoteas de Santo Domingo, inmediatamente. La victoria es nuestra. Pueblo, a la calle. La victoria es nuestra. Nuestra emisora orientaba a la población civil a través de charlas y transmitía episodios de la sublevación escritas y coordinadas por su director, Franklin Domínguez, y por figuras vinculadas a la cultura. El 24 de abril de 1965 yo trabajaba en Radio Televisión Dominicana como productor de programas y hacía guiones, libretos para presentaciones de televisión. Pero al ser sábado, yo estaba en mi casa descansando cuando vi a Freddy Veras con un de balas aquí adelante anunciando que habían hecho un contragolpe de Estado. Inmediatamente me fui para Radio Televisión Dominicana a cumplir con lo que tenía que hacer. Todo el pueblo a las calles a luchar por el retorno de Bosch al poder. Nuestra emisora Radio Santo Domingo Televisión tuvo una participación histórica en la Guerra de Abril al lado del pueblo. La patria se alzó en armas para que todos amemos nuestra república y nuestra nación, ahora y para la eternidad. Pueblo dominicano, hoy una vez más nos encontramos reunidos aquí y esto nos llena de orgullo a todos porque nos demuestra que la unidad nos mantiene libres en Santo Domingo. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Doctor Balcácer, usted es parte de esa historia. Fue el soldado más joven que llegó a la revolución y fue uno de los hombres que estuvo al frente con el grupo de mocanos. De hecho, muy bueno el artículo que escribiste ayer sobre la historia de los mocanos en la revolución. Te doy el micrófono para que tú abordes la parte ya correspondiente
y real, porque fuiste parte de los protagonistas de ese acontecimiento que hoy es olvidado y algunos lo cogen como una manera de echar vainas y demostrar un patriotismo que no existe. Adelante. En definitiva, no hubo grande acontecimiento en el
incorporaron a la guerra. Bueno, con la llegada de las tropas extranjeras, brasileñas, estadounidenses, pues también una delegación de Costa Rica, los hondureños y del Paraguay, eso entonces automáticamente le hizo fracasar prácticamente. Esos 42 mil militares que llegaron del exterior hizo prácticamente fracasar el triunfo que ya se había obtenido el 27 en hora de la tarde, el 27 de abril en hora de la tarde. Ya las fuerzas constitucionalistas habían eliminado a la fuerza que encabezaba el general Emiliano Westin-Huesi. Habían eliminado completamente en el puente. Y cuando se proponían asistir ya y encaminarse a tomar a San Isidro, entonces el alto mando constitucionalista recibió la información de que las tropas norteamericanas, principalmente tropas norteamericanas y brasileñas, estaban en agua muy cercana del territorio nacional. Y eso entonces llamó la atención y el alto mando lo que hizo fue que se reunió de emergencia para asumir la posición que había que asumir en ese instante, ya que la situación tomaba un nuevo giro, porque ya no era una guerra entre dominicanos, sino que podría entonces producirse una confrontación con tropas extranjeras y hacer entonces ya de la revolución civil, de la guerra civil, hacer una revolución patria, como así fue, como el efecto fue. Hubo una orden entonces por parte del alto mando de llamar a todos los muchachos que estaban combatiendo en la parte norte de la ciudad de Santo Domingo, que se replegaran hacia la zona colonial y Ciudad Nueva. Allí los jóvenes se atrincheraron y los soldados norteamericanos, brasileños y otros, que luego se constituyeron una especie de fuerza de paz, entre comillas, dirigida por la ONU, por la OEA, y lo tiraron los cordones de seguridad y dividieron a la ciudad de Santo Domingo en dos regiones. Una parte de esa región fue controlada por los constitucionalistas en armas y la otra parte se le dio paso entonces a los remanentes que quedaban del llamado Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, CEPA, pero con la protección de la Fuerza Interventora. Ahí, desde ese instante hasta el 3 de septiembre, todo fue una especie de guerra psicológica y también de esporádicas confrontaciones, ya no con la fuerza de Huesi, sino contra la Fuerza Interventora. Lo que dio a conocerse entonces como guerra patria. Muchos jóvenes se destacaron del lado constitucionalista, principalmente muchachos de Boca. Winston Arnaud se quedó siendo jefe de la escolta militar de Peña Gómez. Tico Rodríguez, famoso mocano, se quedó con Monte Arache en la escuela de Hombres Rana. Los muchachos de Moca se establecieron como comando en la calle Cambronar, esquina José Gabriel García en Ciudad Nueva. Ahí, de ahí iban a los ejercicios militares. Este muchacho Miguelito Beltré, La Jara y Danielito Díaz hicieron algunas labores de comando fuera de Ciudad Nueva. Señor que dice el chino también tuvo una participación muy destacada, como el mismo Orde Guzmán, que tuvo el valor de detener a fuerzas extranjeras que trataron de romper el cerco y penetrar a la zona del constitucionalista, y él con una ametralladora 50-50 detuvo el avance de la tropa brasileña. Y los muchachos de Boca tuvieron una participación muy activa. Varios militares
1932 se celebraron estas elecciones y el gobierno fue derrocado el 25 de septiembre. A partir del 25 de septiembre hasta el 1965, grandes acontecimientos previos a la Revolución de Abril se dieron aquí en el país. Como tú bien apuntabas, no momentito, la muerte de Manolo Tavares Justo y más de 30 jóvenes, valiosísimos jóvenes, en su mayoría profesionales y personas de clase media, murieron por tratar de luchar por la vuelta a la constitucionalidad. También miles de dominicanos murieron en esa guerra patria, en esa guerra de abril, con el objetivo de restaurar de nuevo a Juan Bosch. Sin embargo, Bolívar, es penoso, y yo lo digo porque yo formé parte, yo fui el más joven del comando de Moca, yo tenía apenas 15 años. De mi cumpleaños, que cayó sábado, hasta la fecha, de ahí en adelante, al otro día salía hacia Santo Domingo, con Lorenzo Vicoste, Cifrián Hernández, Bondolo, y un grupo más de muchachos de mi generación. Algunos de ellos ya han muerto. Queda Lorenzo en Nueva York. Y nos fuimos a la capital. Sin embargo, se derramó la sangre. Se mantuvo ese idealismo y esa utopía de luchar por lo mejor para nuestro país. Y hoy, lamentablemente, por lo cual nosotros luchamos, que fue por esos jóvenes que hoy están en el poder, que son la gente del Partido de Liberación Dominicana, que era la gente de Juan Bosch. Hoy ellos marginan a los constitucionalistas. Hoy ellos no son capaces ni de decir vamos a pensionar, aunque sean 10 o 15 soldados de esos que están diseminados por todo el territorio nacional y que aún quedan vivos, con muchas precariedades económicas y hasta de enfermedades. Vamos a protegerlos, vamos a pensionarlos. No. Ellos a cambio de eso, en vez de pensionar y de proteger al constitucionalista que derramó su sangre y que puso su vida en peligro en aras de que el fascismo volviera al poder, como lo en el efecto lo está ahora. Sin embargo, en vez de darle protección a esos hombres y mujeres de la patria, hoy lo que hacen es que parte de esa fortuna que ellos manejan, mala vida, ¿ves? Lo que hacen es que lo distribuyen entre las queridas, entre el lujo, entre la corrupción, entre la insidia, en la traición, en el robo, y asumir una actitud de arrogancia y de prepotencia. Todo lo contrario. Todo eso es lo que ellos han hecho como respuesta a la valía, al valor y al decoro de miles y miles de dominicanos que pusieron su vida en aras de la libertad, de la democracia y de la dignidad nacional. Eso es el pago que han recibido los constitucionalistas hoy. Esa ha sido la respuesta que han recibido lo que aún quedamos vivos. 54 años después de esa gesta gloriosa, de este gran acontecimiento, hoy la mayoría de los que quedamos vivos somos marginados, golpeados y hasta perseguidos cuando hablamos de libertad y cuando hablamos del partimiento de la democracia y del buen orden. Eso es lo único que podemos recibir: marginación y exclusión. Esto fue el llamado resultado de una revolución que hoy en día sus frutos lo disfrutan o lo sufrutan los que están en el poder. Esa es la realidad. Paz para los que...
se cayó la llamada de David. De todas maneras, ya hemos llegado al final del programa. Avanzó bastante David. Nosotros, lo que a la familia se refiere, pues nuestra familia aportó 25 hombres a la revolución. Creo que murió uno, no tengo ese dato, habría que averiguarlo con papá y con David y con otros de los familiares. ¿Está ahí David? Sí, estoy aquí. Ok. Volví de nuevo. Sí, se había caído la llamada. Decía que nosotros aportamos 25 personas de la familia Balcácer. De hecho, ayer se subieron algunas imágenes de Mazo, de Diego, de Mingo, Héctor, Dorca, tú, los hijos de Meregildo, los muchachos de Tomarte, de André Batista. En fin, nosotros como familia Balcácer aportamos 25 moscanos a la revolución. Nunca le hemos pasado factura al país, nunca le hemos pasado factura a Moca para que se nos reconozca o se ponga el nombre de calle. Ni siquiera a Mingo se puso el nombre de una calle de Papá Luis, porque Papá Luis era amigo de Rubén Lulo, y Rubén fue quien hizo, él personalmente decidió aplicar una solicitud al ayuntamiento, y a uno de los barrios de la ciudad se le puso el nombre de Luis Balcácer. De todas maneras, hay que aportar que hoy en día en el parque de los justicialistas, aquí en Moca, hay una tarja y un mural donde aparece la foto de todos los Balcácer que estuvieron en la revolución de abril, y con unos Balcácer también todos los jóvenes que participamos en ese evento. Eso está en el Parque de los Constitucionalistas, que gracias a Rubén logramos esta plazoleta, y a Rubén y también al alcalde Alberto Cruz. Okay. La reivindicación de que hoy en día, un día como hoy, siempre se celebra, se le hace mención de honor a cada uno de los héroes y mártires y de los combatientes constitucionalistas. Creo que hay una actividad en el día de hoy, a partir de las 2 de la tarde, en Cuca, una actividad para conmemorar un aniversario más de la Revolución de Abril, como lo va a haber también en Santiago, en Madrid y en Santo Domingo. Eso es, más o menos, alguna de las informaciones que te doy. Bien. Con esa información, y agradeciendo a Máximo Padilla, que ayer estuvo con Punto y Coma, con el amigo Juan Cruz Trifolio, un fabuloso programa dieron, y Padilla dio una serie de informaciones referente a los dominicanos del exterior. Gracias por todo eso. Gracias también a los compañeros que han dicho presente hoy. Anailda Vargas, Katia Rousseau, Vega, Teddy Nicauli, Bacalao con Papa, Mari Polanco, Arturo Alonso, Ramiro Guzmán, Soraya Almanzar, Eduardo Marte, Juana Tejada, Teresa Lorello, Ramiro Guzmán Senior, muchas gracias. A Juana Tejada, Máximo Padilla, Miguel Rodríguez, Magdalena Esteves, Luis Díaz, El Macho Pereira, Diana Torres, Estela López, Jay Bautista, Víctor Sport, Adrián Balcácer, Aracelis Marizán, a Wilda Basilis, también a Naná Marte, gracias por acompañarnos, a Luis Díaz, Sonia María Núñez, Xiomara Zamora, gracias a todos. Quiero, al término ya del programa, agradecer a la honorable alcaldía de Nueva York, al Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, por el envío del itinerario de actividades primavera-verano que habíamos solicitado y que hoy nos han hecho llegar, de todos los escenarios donde van a haber actividades públicas gratis en Nueva York. Y hoy ellos mandaron eso. Voy a revisar. Lo mandaron en varios idiomas. Voy a buscar el de español, voy a trabajarlo para poder compartirlo con ustedes, y será parte también de la trayectoria que tomará el doctor Balcácer en una visita que Econews Agency le ha formulado nueva vez para un encuentro de trabajo que vamos a sostener en Nueva York en los
en los días por venir. Ya de eso también le hablaremos. Gracias, David, por estar ahí. Buenos días. Gracias por tu reseña y por el aporte al programa de hoy. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América y el Caribe. Será esta mañana. Noticia al instante. A ustedes, gracias por la felicitación. Recuérdense, yo... para mí el cumpleaños cualquier día. El cumpleaños, el mejor cumpleaños que yo recibo cuando ustedes están bien, cuando ustedes siguen las noticias, cuando ustedes me demuestran que están leyendo. Me hace más feliz que irme a tomar una copa de vino o una lasaña que me gusta, pero gracias, gracias, muy agradecido. Un cumpleaños más, se lo puse anoche, la vida continúa. La vida continúa, con sus altas y sus bajas, la vida continúa. Pasamos por racha, anhelamos cosas, soñamos cosas, unas se cumplen, otras no. De todas formas, recuérdense, aún hay tiempo para todo. Seguir luchando, seguir preparándonos y seguir creciendo. Esa debe ser la meta. Gracias a todos por la felicitación y gracias a Xiomara Zamora de Luna, que es la última que ha llegado a la plataforma. Un abrazo fraterno desde lo más profundo de mi alma para cada uno de ustedes. Dios con todos. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, María Elena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón. Una caricia a la fuerza. Pa-pararara. Hay caricias lindas. Hay caricias feas. Con gente chiquita. Con gente mayor. Pero siempre, siempre solo y solamente con la gente que yo quiera. Con la gente que yo quiera. Déjame, déjame, déjame. Yo me comprometo con la vida y el respeto. Si alguien me toca y eso no me gusta, eso no me asusta. Solo digo, basta. Y si a eso no me atrevo y no me decido, voy y pido ayuda a un buen amigo. También esa amiga puedo ser yo. Y juntas diremos no. Y juntas diremos no. A toda caricia extraña, a cualquiera con esa maña. No tengo que ser siempre cariñosa y educada con la gente descarada. No tengo que ser siempre educado y cariñoso con tanto hombre mañoso. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Decimos no si no queremos y así nos defenderemos. Tengo el derecho a decir no, 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 y digo no, no. Yo digo no. Cada día nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros. En CTV Radio, siempre en tu corazón.